Lo primero que ponemos es un barbijo quirúrgico que tiene un flexible que va a nivel de la nariz. Para adelante las tablitas tienen que ir dirigidas hacia abajo para que si se manchan con secreciones, excreciones, no queden acantonadas y posteriormente nos puedan contaminar las mucosas. Se abrocha la tira de arriba, arriba de la oreja, la de abajo a nivel del cuello y posteriormente se va a hacer el ajuste a la cara con el flexible para que no haya ningún lugar por donde pueda entrar o salir sangre, secreciones, fluidos corporales. Luego del que está bien colocado el barbijo, nos ponemos las antiparras. Hay distintos tipos de antiparras. Lo importante es que sean antiempañantes y que cubran el lateral de los ojos y bien la frente para que no pueda entrar sangre por ningún lugar. Si bien hay sociedades que no están de acuerdo con la colocación de cofia, obviamente que si voy a hacer una maniobra que genera aerosoles, la necesito porque no quiero que el cabello quede con sangre, secreciones o fluidos corporales. A continuación ponemos el camisolín. En el caso de que la maniobra no vaya a ser invasiva, no vamos a tomar una muestra respiratoria, no vamos a intubar, el camisolín no requiere ser estéril. Tiene que ir desde el cuello hasta debajo de la rodilla, atarse a nivel del cuello y a nivel de la cintura. El puño debe llegar hasta la muñeca y debe ser de algodón. Para trabajar con comodidad, el puño debe ser de algodón. Bueno, posteriormente tomamos los guantes que deben estar colocados en la caja hasta último momento, porque si los tenemos en un bolsillo, en la mesa, van a estar contaminados con los gérmenes de la extitución. Entonces no queremos contaminar al paciente. El guante, al colocarlo, debe cubrir totalmente el puño de algodón. Fijarse que cuando se compren los guantes sean lo suficientemente largos para cubrir el puño de algodón si no existe la posibilidad de mancharnos con sangre, secreciones o fluidos corporales. Es lo que más contaminado va a estar después de haber hecho cualquier maniobra con el paciente, entonces lo vamos a sacar primero. Como la mano con la que sacamos está enguantada, no importa qué parte del guante tocamos, pero lo sacamos del revés y hacemos un puñito y lo dejamos dentro del otro guante. Luego sacamos el segundo par de guantes teniendo en cuenta de no tocar la parte externa del guante. Posteriormente, si sentimos que el guante se rompió o que nos contaminamos, nos podemos realizar nuevamente la higiene de las manos. Si no hubo contaminación, no es necesario. Posteriormente nos vamos a desatar el camisolín. Si hay alguien que colabora, es lo mejor, se hace más rápido. Bueno, nos retiramos el camisolín, lo desatamos a nivel del cuello y a nivel de la cintura. Tiramos el cuerpo un poquito para adelante para evitar tocar la parte de adelante, que va a ser la que está más contaminada, y lo vamos sacando que quede todo del revés. O sea, la parte más contaminada va a quedar del lado de adentro. La parte que tomó contacto con nuestro cuerpo va quedando del lado de afuera. Hacemos como un bollito y lo vamos arrollando para que contamine lo menos posible y lo tiramos en bolsa roja. Bueno, ahora sacamos la cofia, la tiramos en bolsa roja. Posteriormente sacamos las antiparras de lo más atrás posible para que no esté contaminada. Las dejamos en una batea porque no son descartables para ser lavadas y desinfectadas. Y posteriormente sacamos el barbijo, también inclinando la cabeza para adelante para evitar que toque nuestras mucosas en la parte externa del barbijo, que es la que está contaminada, y la tiramos en bolsa roja. Luego realizamos la higiene de manos.